Hay gente que está envenenando las inteligencias artificiales. Ya sé, esta es una súper interesante y así mero como suena. Hay gente que está desarrollando software o programas para poder causarle daño a las inteligencias artificiales. Me explico. En un intento de tratar de detener a las inteligencias artificiales que usan material protegido por derechos de autor o que simplemente levantan el material que les da la gana, un grupo de gente creó una herramienta que permite envenenar esa fuente de datos por medio de entregarles datos dañados, falsos o que simplemente hacen que se comporten mal las inteligencias artificiales. Esta herramienta apareció publicada en el MIT Technology Review y es una herramienta que se llama Nightshade, que lo que hace es que cambia, ofusca o mueve datos dentro de las imágenes que tú le otorgas a la herramienta para que cuando OpenAI o cualquier proveedor de inteligencia artificial levante esas fotos o videos y consecuentemente le alimente a su inteligencia artificial las fotos y los videos, la base de datos quede envenenada con la información que se ingresa vía esos píxeles entre comillas dañados. Y entiendo muy bien el por qué alguien haría esto. Por supuesto que no mucha gente va a tener ganas de esperarse a que el gobierno legisle sobre las inteligencias artificiales y van a comenzar a desarrollar herramientas que ojalá les permitan reclamar un poquito de control acerca del por qué las inteligencias artificiales están levantando tus videos y tus fotos sin cubrir legalidades de derechos de autor o sin siquiera avisarte de que están usando tu arte. Y entonces, ¿cómo funciona? Se confunden. En varios experimentos donde a propósito ya les han entregado datos envenenados, han logrado que las inteligencias artificiales dañen el material que salga generado. Piensan que una pieza que claramente tiene perros dibujados es una pieza de gatos o que una pieza que claramente es fotorrealista es un óleo. Y el resultado final es que entonces la inteligencia artificial genera arte de súper baja calidad, inferior al arte generado por seres humanos. Muy inteligente. Y miren, en esto de la batalla contra las máquinas, pues esto lo podríamos celebrar con una clara y evidente victoria de los humanos contra las computadoras. Pero hay paralistas que tenemos que tomar a consideración, como la primera, y es que el hecho de que esta herramienta exista no quiere decir que ahora la misión es envenenar a todas las inteligencias artificiales y eliminarlas y hacerlas totalmente inútiles, sino que más bien el motivo por el cual estos investigadores e investigadoras desarrollaron esta herramienta es para poderle apretar las tuercas a la gente que administra las inteligencias artificiales y sobre eso poder negociar acerca de los derechos de autor de las imágenes o videos que están ocupando para entrenar sus inteligencias artificiales. O sea, la idea no es destruir, es negociar. Y miren, dentro de todo y todo, aquí sí se ha hecho progreso. Ya las empresas de inteligencias artificiales ofrecen uno que otro camino y procedimiento para que tú puedas reclamar tu trabajo en caso de que hayan usado tu arte o tu trabajo para entrenar su inteligencia artificial. Y ya hay varios grupos que les han pedido formalmente que retiren eso de su base de datos. Y al parecer lo han hecho con éxito. Ahí va. Pero la otra arista que es muy preocupante y de paso es de esos recordatorios que todas las tecnologías pueden ser buenas o malas según donde sea que esté tu corazón, es que ahora tenemos una herramienta para poder modificar a conciencia lo que las inteligencias artificiales aprenden de ciertos datos en particular. Y chequen conmigo el por qué esto puede ser peligroso. Ahora tenemos el cómo engañar a las inteligencias artificiales. Así que alguien que quisiera ocupar esa tecnología para el mal podría usarla para, no sé, cambiar datos históricos específicos y enseñarles a las inteligencias artificiales que ciertas cosas que no sucedieron sí sucedieron y que creen. Hay gente haciendo esto y volvemos otra vez a la misma complicación. El problema son los seres humanos o las computadoras. ¿Qué hacemos? Para mí lo que es realmente interesante esta historia es que siento que la conclusión de esta saga es que las inteligencias artificiales eventualmente van a tener que aprender a validar sus datos. O sea, sí, que cuando estén procesando información se hagan internamente la pregunta de ¿esto sucedió o no? ¿Y quién es la autoridad que valida que esto sucedió? ¿Y sobre qué confianza de veracidad voy a reportar yo con la gente que consulte conmigo? Como si fueran medios serios e importantes. Y lo digo como si los medios serios e importantes hicieran esto todo el tiempo. La verdad es que también a veces ves unas cosas súper falsas en los medios y dices, oigan, hagan su trabajo, validen, verifiquen. Como sea, hay algo hay que decir acerca del que tengamos que considerar que el problema de la información que se le entrega a las inteligencias artificiales es que lo tienen que validar porque no pueden confiar en lo que sea que diga cualquier persona. Por consecuencia, las inteligencias artificiales tienen que ser desconfiadas y lo que va a acabar saliendo de esto es que las inteligencias artificiales, al ser desconfiadas, capaz sí se vuelven más humanas. Interesante, ¿no?